Nos desplazamos hacia Blascoeles, pueblo abulense limítrofe con la provincia segoviana. Una zona interesante a nivel geológico que queda patente nada más comenzar nuestra visita con las primeras casas. Además, hoy contaremos con un experto que nos explicará la geología de la zona. Se trata de rutas de interpretación del paisaje, sobre todo geológico, y ver también en algunas otras zonas de la mancomunidad el patrimonio minero. Hoy va a ser eminentemente geológico. Parece curioso porque viendo la zona así no se imagina uno que pueda haber una geología así bastante destacable. ¿Qué vamos a ver así resumidamente? Pues bueno, sobre todo lo destacable de esta zona es que en los alrededores, sobre todo en la zona que trabajo de la mancomunidad, que incluye algunos municipios de Segovia y esta franja de límite de Segovia y Ávila, pues lo destacable de esta zona es que es el único sitio, de hecho, Blascoeles es el único pueblo que está construido sobre pizarras, y entonces, o rocas metamórficas de grado bajo de cero. Gonzalo nos resume lo que veremos durante el recorrido, mientras esperamos al resto de los componentes de la marcha de hoy, organizada por la Mancomunidad Interprovincial Castellana. El día es soleado y el viento está en calma, ideal para efectuar un recorrido de este tipo, que nuestro guía nos explica ahora con antelación. Un esquema amplio de la zona que comprende Madrid y la provincia de Segovia y Ávila, pues de todos esos colores tenemos en el cuadrito. Este rincón tiene una gran geodiversidad. En este caso, el singular es que es el único pueblo de lo que es la zona de la mancomunidad que está construido sobre pizarras, ¿vale? Es una, ya todos tenéis en mente la pizarra, y si no, ahora mismo, que ya vamos a echar a andar, la vamos a conocer. Esta estructura laminada es un poco rojiza. ¿Veis esta estructura laminada? Pues esa estructura responde a la de la pizarra, la que todos tenemos en mente, de esas rocas estiradas, aplastadas, ¿vale? Y veis sobre todo ese muro que da una tonalidad negra, ¿no? Como los pueblos negros del norte de Segovia, la Sierra de Ayllón, pues también es por las pizarras allí. Y aquí este, lo que pasa es que luego está más transformado de las paredes, pero la piedra, el muro tradicional, sí que da un aire a pueblo negro de esta zona, ¿no? Bloques de pizarra corneana, prensada y fundida por el poder de la naturaleza, componen parte de la estructura de muchas casas tradicionales de Blascoeles. Salimos del pueblo en una ruta cómoda y también apta para niños, como los que nos acompañan hoy con sus familias. Algunas vacas muestran una gran curiosidad por nuestras cámaras.
justo a partir de aquí va a empezar el granito y por allá tenemos la corneana, la pizarra transformada. ¿Vale? Esta parada es más breve, pero fijaos ahora que entre el granito y la pizarra vamos a ver un gran filón de cuarzo. En nuestro camino aparece ya el granito y las primeras vetas de cuarcita. El suelo cambia de color de forma momentánea. Los cristales de cuarzo surgen del terreno y resaltan sobre una tierra parda, fruto de la erosión milenaria de la Sierra de Ojos Albos. A lo lejos, la importancia de la dehesa y el valor del encinar. Contemplamos la riqueza y los valiosos contrastes de este entorno. En la distancia, podemos ver las cumbres más altas de la Sierra de Gredos, lo que nos indica que estamos a cierta altitud. Detenemos la marcha para contemplar de cerca los hermosos bloques de cuarcita que brillan cuando el sol incide sobre ellos. Seguimos caminando y el paisaje se transforma. Contemplamos hermosas tierras rojas que provienen de la erosión de la pizarra y toman ese llamativo color al oxidarse los materiales ferrosos que contienen. Una nueva parada y nuestro guía explica al grupo las características del entorno en el que nos encontramos ahora. El recorrido total es muy completo y variado, de unos 8 kilómetros aproximadamente. También nos orienta sobre cómo surgieron las cárcavas que tenemos intención de visitar después. En el fondo se puede ver en el valle del río Cardeña algunas formaciones acarcavadas o de galachos, como también se les llama, o gullies ya en término inglés. Pero tienen una curiosa formación, tanto estas y tiene el mismo origen las de Maello. Y es que esta zona, el río Cardeña, en inicio la erosiona, estas arenas que hemos hablado, las erosiona de forma regular, ¿ves? Con un valle que es homogéneo. Entonces, ¿qué sucede? Pues igual que se levantan las montañas en ese proceso de esa época, ¿ves? Hay movimientos tectónicos, pues sucede hace unos dos millones de años, es un basculamiento general de la placa, un poquito hacia el noroeste, ¿de acuerdo? Se levanta un poquito, aquí vemos. Sí, que después de la erosión hay un basculamiento también de... Durante la erosión, sigue la erosión, entonces se levanta un poquito y veis que tengo dibujado aquí que, claro, cuando se levanta esto, el río que iba por el centro se va a desviar un poquito hacia un lateral, por ese basculamiento. Entonces, ¿qué sucede? Que ya no es homogénea la erosión. En un lado hay menos pendiente y en el otro hay mucha más. Entonces, ese lado que tiene mucha pendiente, ¿qué sucede? Que el agua con mucha pendiente tiene mucha fuerza. Y esa fuerza es la que va a generar esas cárcavas. Entonces, con el agua con mucha fuerza penetra. Penetra hasta el punto de que erosiona en vertical y se quedan unos paredones acarcavados preciosos en estos materiales. Que estos son pardos, pero que son preciosos en Maello, en esos terrenos más rojizos. Y esa es un poco la forma. Pues muy interesante. Pues vamos a aprovechar esta explicación y nos vamos a acercar a Maello a ver las cárcavas más potentes. De acuerdo, seguro que os encantará. Muchas gracias por todo. Gracias.
Nos despedimos del entrañable grupo y regresamos a Blascoeles para ir en busca de las laderas de Maello. La carretera atraviesa el río Cardeña y subimos por una pendiente muy notable y desigual a la situada al otro lado, fruto del basculamiento que tuvo lugar hace 2 millones de años. Las aguas del Cardeña se aprecian cristalinas, aunque vemos algún neumático abandonado que estropea este bucólico paisaje. Nos aproximamos a Maello y ya desde lejos contemplamos las cárcavas que veremos después. Es destacable su iglesia, sobre la que anida una decena de cigüeñas, en completa consonancia con el patrimonio. Un atractivo enorme y un respeto hacia estas zancudas que deberían copiar otros lugares, incluida la propia capital abulense. Llegamos a nuestro destino, un lugar muy interesante donde poder comprender la evolución geológica de la propia Tierra. Uno de nuestros cámaras da un rodeo para acceder a la cima sin tener que meterse en la zona erosionada, bastante complicada para subir. Nosotros preferimos hacerlo por lo más difícil, para observar mejor el proceso erosivo del agua. A medida que nos acercamos, nos damos cuenta de las dimensiones de estas cárcavas y del trabajo que el agua ha efectuado por aquí a lo largo de los tiempos. Algunos rincones parecen escenarios de un paisaje marciano. Ascendemos con bastante dificultad por un terreno suelto y resbaladizo, sobre el que ya han crecido algunas plantas y que podría ralentizar el proceso erosivo. La subida es complicada, pero a la vez atractiva, y nos ilustra sobre los procesos geológicos de la Tierra. Bajamos hacia el coche por un lugar más apropiado, dando un pequeño rodeo, y mientras caminamos, observamos cómo el agua va dejando al descubierto piedras incrustadas en el material sedimentado. Al atardecer, las cárcavas se teñirán de rojo por el sol y resultarán mucho más impactantes aún. Pero hoy tenemos que regresar a la ciudad.